Luis Artes. Estamos aquí en Mundial Van, en el hermoso estado de Oaxaca. Estamos con el grupo de senderistas de León, Guanajuato. Estamos con el buen Black. Preséntate, Black. Saludos, el Black Mazda. Muy bien. Con mi compañero Luis Artes. Excelente. Son las hermosuras. Hola. El gran León, voltea, modelos internacionales. León. Saluden, mi abuelita, maestra. Y aquí el maestro Longaniza con la banda. Hola, buen dulce. Mundialbán es la ciudad más antigua de América. Recientes descubrimientos estiman que esta capital zapoteca fue fundada alrededor del año 800 a.C. México tiene 34 lugares que son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y Mundialbán está incluida en esta lista. Esta zona arqueológica se encuentra plasmada al reverso de los billetes de 20 pesos mexicanos. Es tan importante para nuestra cultura en Mesoamérica. Monte Albán, la gran joya de Oaxaca y del país. No se conoce el nombre original. Algunas propuestas son Danibán o Montaña Sagrada, Colina del Jaguar, Danibejé o Cerro del Tigre. Otros dicen que se refieren a las flores blancas de los árboles de cazahuate que cubren el cerro. Aquí precisamente se encontró y se anunció una de las tumbas descubiertas del siglo XX más importantes de la cultura mesoamericana, la famosa tumba número 7, el tesoro de la tumba 7 por Alfonso Caso, el 9 de enero de 1932. En esa tumba se fueron descubriendo pectorales, brazaletes de oro y plata en pechos y brazos descarnados, un cráneo humano forrado en turquesas, una urna de alabastro que se tornó translúcida en contacto con la luz, orejeras, anillos y uñas postizas, así como varias osamentas de diferentes periodos y épocas. Estamos aquí en la ciudad de Monte Albán, el hermoso estado de Oaxaca. Llegamos hoy en este puente de 16 de septiembre. Aprovechamos y nos venimos con el grupo de senderistas de León a esta hermosa ciudadela mixteco zapoteca de Oaxaca. Pasión, no me ha...
¿Listo, León? Que vean más o menos. Eres un caso perdido. Ya sé. Pero es que es muy... Gracias, me he dicho de todo. Quiero estar de buen león. Era bonita. ¿Quién eres, Dios mío? ¿Qué tenemos? Todo depende de la actitud. Me hace sufrir. Y mi corazón marchito. Qué bonita vista. Pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Chicos, soy Luis Artes. El día de hoy estamos compartiendo este pequeño video. Estamos en la Sierra de Oaxaca. Venimos con el grupo de senderistas de León. Están los compañeros. Vamos con toda la actitud. Estamos en este lugar tan bonito. Vamos a caminar. Sé que una nueva luz habrá de ratito. De anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores,
tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga de amor y humor. Sandunga, si eres ingrata, sandunga, morir prefiero. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá. Qué hermoso lugar lleno de estos senderos. Estamos aquí ya. La porra. El amor para que dure debe ser disimulado. Ay, sandunga, sandunga de amor, yo muero. Sandunga, si eres ingrata, sandunga, morir prefiero. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Aquí, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Aquí con la señorita Paola Bonifil Pérez. Veamos aquí lo que nos está ofreciendo. Es un salado de maguey, rico, cosa proteica, delicioso, fácil de nada, un gran manjar y una delicia. Con eso elaboramos la sal de bufalo, que es para la... Estos son los famosos chapulines. Estos son los famosos chapulines, deliciosos, ya los acabo de probar, están súper deliciosos. Tengo de estos, tengo unos ricos chapulines ricositos, son picantes. Deliciosos, es una dulzura esto, al paladar. Vean nomás esto. Pues muchísimas gracias. Claro.
Soy Luis Artes y el día de hoy estamos aquí transmitiendo en Oaxaca, en el estado más hermoso de la República, aquí Chiapas, Michoacán, Veracruz, bueno, de hecho hay muchos, porque Hidalgo, estamos aquí en Oaxaca, en la natural. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Soy Luis Artes, estamos aquí en uno de los mercados más tradicionales en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, y vamos a observar lo que se puede comer aquí. Estos bolillitos, aquí te puedes comer sobre todo el chocolate cacao, estos bolillotes, tenemos también los moles, tenemos también una diversa gastronomía, las flautas que son muy grandes, son tres guisados y barato, unas emoladas por 60 pesos, entonces tenemos aquí en este domingo gigante, y aquí en el corredor también te hacen carne, hay que tener nada más cuidado que te hacen la carne y que sean los gramos. Puedes comer, por ejemplo, para una persona 150 pesos te ponen el que es finita carne minadita. Aquí compran los complementos por 10 pesitos. Entonces, aquí tú escoges tu carne, la tripita, se los están asando. En cada local tienen su asador. Entonces puedes aprovechar para que comas delicioso en este mercadito y huele delicioso. Entonces ya lo saben, chicos, acérquense a este mercadito. A veces vale más la pena comerlos. En los mercados de comer en los restaurantitos, pero todo está delicioso, la gastronomía aquí en Oaxaca. Con esto seguimos. We'll be right back.
Con el color del sol por todo el cuerpo, así se llena México en la piel. Hola, ¿cómo está? Ponte la cámara, chicos. Eso con todo.